Continuando con el análisis del caso Packaging y Servicios, que ya es un clásico, caso que comenzamos en el 2012, cuando introducimos de alguna manera la historia de la empresa y de su presidente y Chief Executive Officer, Antonio Valdés. Luego también hemos explorado en aquella oportunidad toda la problemática que tenía hace casi una década. Con posterioridad, ya en los últimos años, hay un programa muy inspirador, justamente de historias que inspiran, donde Antonio y su empresa son los protagonistas. Luego, Antonio nos visitó muchas veces en la facultad y hemos generado material que utilizamos para estudiar el caso. De alguna manera hemos visto reflexionar al CEO después de casi una década. A su vez, hemos abordado la problemática del largo plazo de la empresa a través de preguntas después de la reflexión. Y en aquella oportunidad nos habíamos planteado, bueno, que vos te pongas en el rol del CEO. Esto está destinado como material de estudio para la Facultad de Ciencias Económicas y la materia de Dirección General. Hoy estamos en noviembre de 2021, y estamos haciendo una puesta al día de este caso, donde, si bien hay algunos aspectos que han cambiado, en realidad la problemática del largo plazo sigue siendo la misma. Lo que sí tenemos que ver, dado que visualizamos al director general como un tema de todo plazo, De verdad. hoy tenemos una problemática de corto plazo compleja. Y en Correcto. esto no me refiero a lo que vivimos de la pandemia, que ya pasó, pero sí me interesa pensar en términos del abordaje del Plan 2022. Y de cara a lo que estamos viendo, vamos a ver, primer punto, el contexto. Pensando en una pyme de Lanús, ¿qué me puedes decir? Muy breve, es un ping-pong de 30 segundos no más cada pregunta, pero ¿cómo te está afectando o cómo pensás que te va a afectar ya para... Te está afectando ya, Correcto. pero te va a afectar de cara a tu Plan 2022, lo político y lo económico. Bueno, buenos días a todos y Gabriel, primero que nada, gracias por invitarme y por estas charlas. Ojalá pueda ser útil para los alumnos de la facultad. El contexto es, fundamentalmente, si lo tendría que definir rápidamente, es incertidumbre. Incertidumbre porque tenemos un tema inflacionario que no cede y que no vemos, no está muy claro cómo lo van a abordar para tratar de solucionarlo, corregirlo o ir disminuyéndolo lentamente. Y después, bueno, hay que ver qué va a pasar el año que viene, hay compromisos del país y demás, entonces, que tiene que asumir, y todo eso afecta a la pyme, porque, bueno, no hay financiación, hay seguridad jurídica, en fin, hay muchos temas que para resolver, pero primero, como el contexto, el primer punto sería de cierta incertidumbre. Perfecto, yo no quiero profundizar, hay aspectos que uno ya los puede vislumbrar, lo político ya sabemos. El aspecto impositivo me parece no un tema no menor, El ¿no? aspecto positivo es un tema serio, hay una presión impositiva enorme que a las pymes les está costando muchísimo llevar adelante, soportar, abordarlo. Esperemos que también haya algún tipo de...